Así es, y los recursos del metro son muchísimos, son cerca de 5 millones de personas que entran diariamente a este sistema. Y para darle mayor fiabilidad al servicio de este transporte, ya se habían echado a andar proyectos para mejorar la infraestructura, mejorar los trenes. Para esto se creó un fideicomiso, porque el dinero que se iba a recaudar extra del aumento de del precio del boleto iba a ir a este fideicomiso. ¿Este fideicomiso ya se creó, Paco? ¿Ya está trabajando? Ya está por crearse, Arturo. De hecho, ya en las próximas semanas el sistema de transporte colectivo lo va a presentar en conjunto con la Nacional Financiera, esta institución financiera nacional. Y bueno, pues el proyecto ya está en marcha, ya está prácticamente a semanas de que se ha presentado. Sin embargo, bueno, pues los recursos ya están llegando al sistema de transporte colectivo a partir del 15 de diciembre del año pasado, cuando se dio este ajuste de la tarifa de 2 pesos. Bueno, pues se dejó muy claro que estos 2 pesos al año dejarían alrededor de 300 mil millones extras de ingresos para el sistema de transporte colectivo, y lo que se está haciendo ya son 450 millones que ya se tienen recabados. Ahora que se presente pues este fideicomiso, ya comenzarán a administrarse precisamente para el impulso de los proyectos de mejora para el servicio, como pueden ser compra de trenes o la mejora de las estaciones. De hecho, se ha comenzado ya también a dar por parte de la autoridad el informe de que iba a haber ya un tren nuevo cada determinado tiempo ingresando al servicio de los que fueron reconstruidos. Exactamente, ya son 3 los trenes que están en servicio, de los que fueron rehabilitados. Recordemos que habían 105 trenes varados Parados completamente en prácticamente taller, en sí, los talleres del parados. metro, y bueno, ya son trenes que se están revolviendo al servicio, principalmente las líneas que más lo necesitan o que han tenido un crecimiento, como la línea 7 a partir de la construcción de la línea 12. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.